Verdi. Entre el correo de Italia ha llegado una carta de Baresi. Mi querido suegro, después de tan larga espera, no pensaba recibir una carta tan fría. Y además, con alguna que otra frase agresiva. Esta carta de Verdi responde a la que Baresi le envió a París y que, desgraciadamente, no poseemos. Si la carta no estuviera firmada por Antonio Baresi, mi benefactor, le habría respondido más enérgicamente, o no le habría respondido. Este es el instante más dramático en la larga y afectuosa amistad que une Verdi a Baresi. Dudo que por propia iniciativa me hubiera escrito usted semejante carta, pero vive en un pueblo donde existe la mala costumbre de entrometerse en los asuntos ajenos y desaprobar todo lo que no está de acuerdo con sus ideas. ¿Qué hay de malo si vivo aislado? Si no tomo parte en las fiestas, si administro mis bienes como mejor me parece. Pobre Baresi. Los años pasan inexorables y aumenta la indiferencia en Verdi. Ha subido demasiado. Es demasiado famoso. Demasiado. Mientras, él sigue siendo un honesto comerciante de provincias. Una provincia de la cual tiene que soportar día tras día habladurías y chismorreos. Cierto, en mi casa vive una señora libre e independiente. Pero ni ella ni yo debemos dar cuenta a nadie de nuestros actos. Además, ¿quién sabe qué relaciones existen entre nosotros? ¿Qué vínculos? ¿Qué derechos tengo yo sobre ella y ella sobre mí? ¿Quién sabe si ella es o no mi esposa? En cualquier caso, a esta señora en mi casa se le otorga el mismo o mayor respeto que se me debe a mí, ya que ella tiene los mismos derechos. ¡Señor Baresi! ¿Eh? ¡Ya está listo! ¡Venga! Sí, voy. Con la llegada del buen tiempo, se reanudan las obras en Santa Ágata. Pues bebe vino y verás cómo te pasa. A ambos lados de la casa se están construyendo dos nuevas alas. A mediados del mes de marzo, Verdi y Giuseppina habían llegado de París. Gracias. En agosto ha venido a visitarles León Escudier, ha resultado tal y como editor parisiense que publica las óperas de Verdi. La temporada no ha ido muy bien. ¿Sabe, madame? Solamente esperaban las óperas de Verdi. Se encuentra con ellos también Verdi. Antonio Baresi. ¿Qué has firmado con Requeplanc para la ópera de París? Gracias. Han hecho las paces de nuevo. ¿Cuándo podré escribirla? León Escudier viene desde París con una misión oficial. Un éxito. ¿Lo sabía? No. Fue maravilloso. Déjela aquí. Bien. En nombre de Luis Napoleón Bonaparte, presidente de la República Francesa, tengo el honor de hacerle la entrega, mi querido maestro, de la Cruz de la Legión de Honor. Baresi no se lo esperaba. El propio Escudier
nos describe la conmovedora escena. Muchas gracias. Pero... ha oído. Oh, Verdi, Verdi. Mi querido Verdi. Señor Antonio, ¿qué hace? Señor Antonio, tranquilícese, por favor. ¿Qué le pasa? ¿Se encuentra bien? Le noto afligido. ¿Yo? ¿Afligido? ¿Cómo afligido? ¿Qué ocurrencia? ¿Puedo verla? ¿Verdad que es preciosa? Oh. Escucha, si yo te pidiera... ¿El qué? No, nada, nada. Nada. Entonces, brindemos. Salud. A vosotros, Santi. Gracias. Merci. Verdi, si yo te pidiera, ¿te enfadarías? ¿Qué quiere? Si yo te pidiera que me la dejaras por poco tiempo, solo por hoy. ¿Para qué la quiere? Querido señor Antonio, yo le presto la cruz, pero solo por hoy, ¿eh? Bien, entonces debo irme. Gracias. Oh, gracias, señora Giuseppina. Gracias. No, 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 no te molestes. Ya conozco el camino. Y gracias por esta espléndida comida. Adiós, gracias. Gracias. Se va sin despedir. ¿Para qué la queja? ¿Ah? Seguro que para enseñársela a todo Buseto. Oh, me no. Me voy. Oh, bendito sea. Desde luego. Querido maestro. Aquí tiene impresa su dama de las camelias. Oh, gracias. Basándose en la obra de Alejandro Dumas, Piave elabora el libreto de La Traviata. Volete che per sempre a lui rinunci. E dopo. Ah, no, già mai. Non sapete quale affetto vivo, immenso mar da impetto. Non sapete che colpita, che malata è la mia vita. Malata, 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 malattia, morbo. Non sapete che colpita d'aspro morbo è la mia vita. Da fier morbo. D'altro. D'altro morbo. D'altro morbo è la mia vita. Non sapete quale affetto vivo immenso mar da impetto. Non sapete quale affetto vivo immenso mar da impetto. La Traviata... que Verdi escribirá más tarde, en poco más de un mes, tiene un comienzo difícil. Algo increíble en él. Non sapete, non sapete. ¿Que las óperas las escribe de un tirón? Non sapete quale affetto vivo, inmenso, mar de impeto. Verdi ha traído consigo el libreto a Roma, pensando trabajar en La Traviata durante las horas libres que le dejan los ensayos de Il Trovatore. Aunque inútilmente. No le viene la inspiración. ¡Eh, Marietina! ¡Asómate! ¿Qué quieres? Giuseppina lo acompañó solo hasta Livorno. A mitad de viaje. Allí él la había dejado en la habitación de un albergue. No quiso traerla consigo, temiendo las habladurías y chismorreos de Roma. Desde Livorno, donde se encuentra exiliada, Giuseppina le escribe a Verdi la carta más hermosa que una mujer enamorada puede escribir al hombre que ama. Mi querido Verdi, confieso mi flaqueza. Esta separación me resulta más dolorosa que las anteriores. Sin ti soy como un cuerpo sin alma. Estaría contigo toda la vida sin conocer ni el aburrimiento ni la saciedad. Soy muy feliz sabiendo que te encuentras perdido sin mí. ¿No has escrito nada? ¿Ni siquiera una sola página de tu nueva ópera? Bien, me alegro. Claro, no me tienes en un rincón de tu habitación escuchándote mientras trabajas.
Esta frase es ideal para darnos a conocer el sitio que ocupa Giuseppina no solo en el corazón, sino también en la vida y en el trabajo de Verdi, que, orgulloso y receloso como es, solo de ella acepta sugerencias, consejos y hasta críticas. ¿No me tienes en un rincón de tu habitación, acurrucada en un sillón, escuchándote y diciéndote: esto es hermoso? Esto no. Para. Repítelo. Esto es original. Ahora, por tenerme exiliada aquí en Livorno, Dios te ha castigado, obligándote a esperar y a devanarte los sesos antes de que se abran las puertecitas y salgan tus brillantes ideas musicales. En efecto, en Santa Ágata, después del impresionante éxito de Il Trovatore en Roma, de repente las puertecitas se abren y las ideas musicales afluyen como un torrente. Febrilmente, casi sin tregua, Verdi escribe la Traviata. Debemos hacer mención a la extraña actitud de Giuseppina ante la Traviata. ¿Acaso este drama despierta en ella recuerdos vivos y aún latentes? Lo ignoramos. Lo cierto es que en una de sus cartas escribe: nuestro trovador, pero nunca menciona la Traviata. Durante estos 40 días, Giuseppina permanecerá enferma. Pero un buen día. Señora, es casi la una. La comida se ha vuelto a enfriar. ¿Avisa usted al señor maestro? Sí, voy. Verdi escribe. Escribe la que será una de las más hermosas arias de la Traviata, el aria de Violeta. Addio del passato bei sogni ridenti.
Esta es la bella escena en la que la pobre mujer, sola, esperando inútilmente el regreso de su amado, descubre en su rostro las crueles huellas de la desesperación y de su inevitable enfermedad. ¿Estabas escuchando? Sí. No, no. ¿Y ahora? Vamos a comer. Anda, vamos. Gracias. Verdi jamás ha escrito una música que llegue tan directamente al corazón como la que escribe para esta pobre cortesana, ávida de amor y ansiosa por redimirse. Absurdamente se ha dicho que La Traviata narra el drama de Giuseppina. Pero en el ánimo de un artista nada se desperdicia. Todo se troca en algo rico y extraño. Y en este sentido, el dolor de Violeta recuerda el de Giuseppina. Podemos decir que sin Giuseppina y su drama, La Traviata no sería esa Traviata que conocemos. Traviata. Su propio título nos dice que no se trata de la historia de una cortesana, sino de una prostituta, una mujer que las circunstancias de la vida han extraviado del camino recto, al cual volverá a conducirla el amor. Violeta es La Traviata. Este es el nombre que Piave le ha dado a Margarita Gautier de Dumas. Todo gira en torno a ella. En el corazón de Verdi siempre está presente Violeta.
Desde el instante en que conoce al joven Alfredo en aquella fiesta, ve que existe la posibilidad de una vida distinta, donde el amor no es algo que se compra y, sobre todo, se vende, sino una necesidad del alma. De regreso a su aposento, tras el alboroto de la fiesta, las dudas invaden a Violeta. ¿Es posible que tras años de ociosa e inútil existencia, su vida haya encontrado un aliciente? Duda entre escuchar o no la llamada de Alfredo. Quien le ofrece un amor sincero. Se debate, se subleva. No, es demasiado tarde. Su destino está marcado. Ella es una criatura hecha para el placer, para el lujo, incapaz de amar. Violeta abandona su triste profesión de cortesana. Su amor por Alfredo hace que vaya a vivir con él al campo. Pero el padre de Alfredo, que simboliza la sociedad burguesa y sus prejuicios, tal vez los mismos que acudieron a la mente de Baresi, habla con ella para que abandone a Alfredo. En vano, intenta defenderse. Imposible narrar la maravillosa escena en la que el padre de Alfredo, tocando hábilmente su fibra sensible, convence a la pobre mujer para que renuncie al amor de su hijo. Durante esta escena, la música fluye maravillosamente. Contemplaremos solo por su fuerza desgarradora el desesperado adiós de Violeta y Alfredo, quien ignora el sacrificio que ella está a punto de realizar. Por ser tranquila, 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 por
Como en el drama de Dumas, Alfredo descubre demasiado tarde el sacrificio de Violeta. Cuando vuelve a ella, arrepentido, Violeta está agonizando. La primera representación de la Traviata en la Fenice de Venecia el 6 de marzo de 1853 es un memorable fracaso. ¡Es una vergüenza! Querido Muzio, la Traviata ha sido un fracaso. ¿La culpa es mía o de los cantantes? El tiempo lo decidirá. Querido Ricordi, la Traviata ha sido un fracaso. Un completo fracaso. No busquemos las causas. Es así. Para los espectadores acostumbrados a reyes, profetas, príncipes y caballeros, ha contribuido en gran parte la desconcertante novedad de ver a burgueses como ellos cantando en el escenario. Y también, como ocurrió en París, se sienten ofendidos por la crudeza del drama. Tú dirás lo que quieras, pero no deja de ser una prostituta. Francamente, Verdi no se merece este fracaso. No puedo creer lo que está diciendo. Mi opinión es que, a pesar del talento, mejor dicho, el genio de Verdi, su manía por la realidad como en Rigoletto, le han conducido a esto. Era inevitable. El melodrama no tiene nada que ver con la realidad. Ni siquiera imita la realidad. En la vida real, la gente normalmente no canta, habla. Vámonos. Verdi escribe a un amigo. La Traviata ha sido un fracaso. Es más, se burlan de ella. Sin embargo, no estoy preocupado. Creo que la última palabra sobre la Traviata aún no se ha dicho. En efecto, un año después, y también en Venecia, aunque en el Teatro de San Benedetto, la Traviata es un éxito. Desde ese instante, será una de las óperas preferidas por el público. En todo el mundo, según estadísticas, no hay día en que al menos un teatro no represente la Traviata. ¡Arriba, vamos! Así. Así va bien. Un poco más. Se dice que en el jardín de Santa Ágata... Listo. Así, así está bien. Ahora preparar el otro. Ánimo, muchachos. Verdi y Giuseppina plantan una encina por el Trovador, un plátano por Rigoletto y un sauce por la Traviata. Este acto muestra cómo en la mente de Verdi estas tres óperas escritas en el breve período de 2 años formaban por sí solas un conjunto. Déjeme, señora. Espera. ¿Qué representa? Probablemente las tres obras representan para Verdi una etapa única y feliz. Una etapa especialmente sólida en medios y estilo. Siéntate.
En otoño, Verdi y Giuseppina se dirigen de nuevo a París, donde permanecerán 3 años. En París se prepara una gran exposición universal y Verdi ha sido elegido oficialmente para escribir para la ópera, el Teatro Nacional, la ópera de inauguración. ¿Por qué se la han encargado precisamente a Verdi, un italiano, un extranjero? Probablemente tras esta elección existe un juego político, las nuevas relaciones entre Francia e Italia. Y al decir Italia, nos referimos al Piamonte. De forma que hemos sido coartados debido a nuestra situación y no hemos podido resolver y cumplir... Donde desde hace un año es primer ministro Cavour. Hasta ahora se nos ha negado la posibilidad de ver cumplida... Desde hace un año, Francia ya no es una república, vuelve a ser un imperio. Y Luis Napoleón Bonaparte, Napoleón III, es el nuevo emperador de los franceses. Italia entra en el juego de Napoleón III y concretamente el Lombardo-Véneto, ya que es el punto débil de su gran enemigo, Austria. De estar preparados para intervenir con nuestro ejército. Cavour, con la ayuda de Napoleón III y la de su ejército, ve la posibilidad para el pequeño Piamonte de expulsar a los austríacos del Lombardo-Véneto y, tal vez, la de conquistar y unificar Italia. Verdi. ¿Cuáles son las ideas políticas de Verdi? Sus ideas son las del Salón Maffei y las de los intelectuales que lo frecuentan. Cerrad la puerta, apagad las velas y marchaos a dormir. Si necesitamos algo, yo me encargaré. Esta noche se reúnen los amigos íntimos del Salón Maffei. Vamos, querida. Desde la revolución de 1848 han transcurrido 5 años, 5 largos años bajo dominio austríaco. ¿Quieren acompañarme al otro salón, señores? Ya se han ido los demás invitados. Para liberar a Italia no basta con insurrecciones y barricadas. Para expulsar a los austríacos se necesita un ejército. Y solo el Piamonte dispone de uno, el rey del Piamonte, Vittorio Emanuele II. Muchos italianos están ahora dispuestos a renunciar a las antiguas aspiraciones de crear una república con tal de unificar Italia. Opino que hay que seguir la política de Cavour. Pero Cavour y el Piamonte significa monarquía. Significa un ejército. Y la república. Y Mazzini. Mazzini no tiene ejército, ni podrá tenerlo. Será una noche interminable en la que los miembros del Salón Maffei deciden, muy a pesar suyo, abandonar a Mazzini y hacer de Italia una república. Lo siento, señores, pero solo puedo ofrecerles café. He mandado a todo el servicio a dormir. Dedicarse a un programa más asequible... Que tenga Cataneo. Gracias. Y apoyar la política de Cavour y del Piamonte, y a cambio aceptar al rey para poder unificar Italia. Esto no es unificar Italia. Esto es ayudar al Piamonte a conquistar Italia. ¿Tenemos otra alternativa? Por favor. Se tomará esta amarga decisión. También Verdi, que escribe a Piave diciéndole... Italia será una república libre. ¿Qué otra cosa puede ser? Se pondrá de parte de Cavour. Escribe para la ópera de París y Vespri Siciliano. Su talento, tan popular en Francia como en Italia, representa un punto de unión entre franceses e italianos para el sutil juego diplomático de Cavour, que ha invitado a Napoleón III y al ejército francés a ir a Italia. En el estreno de I Vespri Siciliani, en París, se da cita a toda la sociedad intelectual piamontesa y lombarda. En esta ocasión, Verdi es presentado a Napoleón III. ¡Bravo! ¡Bravo!
Nous nous sommes déjà rencontrés à Londres. Vous en souvenez? Je m'en souviens profondément. Ça a été un honneur. Napoleón III había pasado su juventud Bravo. En Italia. Es una ópera maravillosa. Hace honor a nuestra Italia. Es astuto y calculador. ¿Me permite, ma chérie? Pero también sentimental. En su corazón permanece la Italia de su juventud. Moi aussi, je viens l'Italie. Fue presentada Giuseppina como la señora Verdi ante el emperador y la emperatriz. Nosotros creemos que sí, precisamente porque algún tiempo después Verdi es invitado por el emperador y la emperatriz al castillo de Compiègne, donde se reúne la corte. Reuniendo a las más eminentes personalidades de la ciencia y de las artes, Napoleón III tiene la opinión pública de su parte, dado que estas reuniones se divulgan expresamente. Para acentuar la familiaridad de estas veladas, la orquesta que ha tocado durante la comida se sustituye por una pianola accionada por el más joven de los oficiales. ¿Me feriez-vous l'honneur de m'accorder ces danses, madame Verdi? Merci bien, monsieur l'ambassadeur, mais c'est pas pour mon âge. Madame Verdi, señora Verdi. Giuseppina, emocionada, siente cómo se va acercando esa meta que parecía inalcanzable. Así cerramos este periodo, digamos, oficial de Verdi. Es el diploma de la Orden de San Mauricio y San Lázaro para Verdi. Ah, bien, muy bien. Decir Verdi es decir Italia. Verdi y Manzoni. Sin embargo, Verdi escribe música que va directa al corazón y se entiende sin necesidad de traducirla, tanto en París como en Moncalé. Buenos días. Buenos días, señor maestro. Hace frío, ¿eh? Uh-huh. ¿Está el café? Sí, señor. De nuevo se encuentra en Santa Ágata. Buenos días, señor maestro. Buenos días. Hoy hace frío. Sí, hace frío. Anselmo, primero voy a ir hasta Civitella y luego a Piantadoro. Así sabréis dónde encontrarme. Su amor por el campo. Giuseppina escribe a Escudier, el editor parisiense. Acuérdate del abono. Se ha convertido en una obsesión, en algo imperioso. No puede imaginarse lo exigente que es. ¿Se levanta al amanecer? Sí. Porque en una granja bien organizada se debe aprovechar todo. No hay que tirar nada. Buenos días, señor maestro. Buenos días. La calesa ya está lista. Bien. ¿Entendido? Sí, señor. No te olvides. ¿Has enganchado a este lato? Sí, señor maestro. Bien, vamos. Verdi ha comprado tierras por valor de 300.000 francos. Sus posesiones llegan ahora hasta el Po. La tierra. El antiguo instinto campesino de poseer tierras. Y no una tierra cualquiera, sino esta tierra. Esta tierra a orillas del Po, en la llanura lombarda. Querido Escudier, cada día vuelve a casa al anochecer, muerto de cansancio. Tira. Déjalo en el comedor. ¡Oh, Dios mío! Llévate esas botas. Mira cómo habéis puesto el suelo. Está lleno de barro. Oh. Y en esas condiciones, ¿quién puede obligarle a coger la pluma para escribir? Sin embargo, Verdi trabaja en Simón Bocanegra sobre el libreto de Piave para la Fenice de Venecia. Y retoca Stifelio y le cambia el nombre por Haroldo para el teatro nuevo que se inaugura en Rimini. Nuestras limitaciones no nos habrían permitido hablar de Haroldo si en esta ocasión no tuviera lugar el primer encuentro entre Verdi y Mariani. Angelo Mariani es uno de los mejores directores de orquesta de Italia y, sin discusión, el más grande de su época.
Anteriormente, la orquesta estaba dirigida casi siempre por el primer violín, que daba la entrada y marcaba el compás. Es un gran músico, pero de carácter débil, vanidoso y caprichoso. Tiene 36 años y dice tener 32. Se considera atractivo y es un mujeriego empedernido. Un exhibicionista que interpreta tanto en el trabajo como en la vida real. ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Cómo se puede tocar así? Es una crisis de desesperación. No se encuentra bien. Es el corazón. Mariani, ¿podemos continuar? Señores, repetimos. 5 antes del B. Entre Verdi y Mariani existe una gran amistad. Pero como siempre, Verdi exige respeto, admiración y una entrega total. Cuando, por circunstancias que ya veremos, Verdi observa que esta entrega total decae, su amistad se rompe. Después de Haroldo, en 1858, Verdi escribe Un ballo in maschera. En esta obra, el marido, creyéndose engañado, asesina al rey, de quien está celoso, precisamente durante un baile de máscaras. El asesinato de un rey es más que suficiente para alarmar a la censura de Italia. ¿Giuseppina? Giuseppina también ha venido con él. Verdi escribió diciendo, iré con mi esposa. Tengo que bajar un momento. Torelli y Cesare De Santis me están esperando. ¿Cesare De Santis? Sí. Mi esposa. Ahora vuelvo. Un nuevo personaje ha entrado en la vida de Verdi y también ha venido a Nápoles con él. Ven conmigo. Así podrás hacer pipí. ¿Lulú? Lulú trata de llenar el hueco de los hijos que no pueden tener Verdi y Giuseppina. Sin embargo, no podemos... Ya viene. Buenos días. Aquí me tienen. Buenos días. Maestro. ¿Todo va bien? Perfectamente. Menos mal. 3 meses. Hace 3 meses que la censura ha prohibido el libreto. 1 mes que he llegado aquí, a Nápoles. Y hasta ahora no me dicen que ha sido prohibido. Pero entonces el maestro no habría terminado la música. La música. La música forma parte de la trama. ¿Pueden entenderlo? ¿Ustedes creen que cambiando el diálogo, incluso el argumento, la música sirve igual? ¡Pues no! Porque para ese argumento se necesita justo esa música. Esa. Ninguna otra música. Yo no me dedico a escribir fragmentos o arias. Yo compongo. Yo compongo un drama. Un drama musical, Sí, sí, maestro. No se excite, maestro. Como ve, la censura solo desea algunos cambios sin importancia. ¿Qué? ¿Sin importancia? Sin importancia, dice, Escuchen. Verán cómo no tiene ninguna importancia. Primero, nada de rey. Como en Rigoletto, la censura no admite que un rey pueda ser asesinado. Segundo, la esposa. La esposa se convierte en hermana. De modo que el conspirador, como no puede matar al rey, que no puede ser asesinado, lo hace porque está celoso de su hermana. ¡Estupendo! Sí, emocionante. Tercero, la acción debe desarrollarse en la Edad Media. ¿Por qué? ¿Quieren decirme por qué en la Edad Media? Escuchen. ¿Se imaginan esta música ligera, elegante, ambientada en la tenebrosa Edad Media? ¿Por qué no en la Edad de Piedra? ¿Y si solo fuera eso? Nada de baile. ¿Por qué? ¿Acaso es inmoral bailar? ¿Se ofende a los borbones que gobiernan en Nápoles? ¡Misterio! Nadie lo sabe. Giuseppina, en la ópera
Hay un paje muy joven, es como un diablillo, y cantando crea conflictos sin saberlo ni quererlo, sin pensarlo, porque es un niño y canta como un niño. ¿Quieres cantarlo? Según la censura, este paje debe cambiarse por un soldado. ¡Qué imbéciles! Pero lo que más me indigna es la enorme estupidez de esos hombres. ¿Por qué ha de ser un soldado y no un paje? ¿Se imaginan a un soldado cantando así? ¿Eh? Oscar Losa Manol dirá... tra la 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 la. No. Retiro la ópera. No se representará. Pero mis abonados del Teatro San Carlos, sin su ópera, se negarán a pagar el abono. Esto acabará en el tribunal. Muy bien. Será una magnífica oportunidad para hacer pública la estupidez de la censura y de ese gobierno que la ha dispuesto. Este es un asunto que me pone de muy buen humor. Verdi pasa 3 meses en Nápoles. Como él ha dicho, la censura le pone de muy buen humor. ¡Oh, qué cara de enfadado, Don Dumí! Don Dumí es el pintor Domenico Morelli. Oh. ¡Sal de en medio! Parece como si deseara volver a revivir los tiempos de juventud, cuando cada ópera era una batalla. Más cerca ya de los 50 que de los 40, siente como algo dentro de él se apacigua, se tranquiliza. ¿Y tú? Se fedele il flutto m'aspetta, se molle di pianto la donna di lei. Conoce un nuevo sentimiento, la melancolía. Dicendomi addio, dicendomi addio. La relación con Giuseppina, tras 15 años de incertidumbre, se resuelve por sí sola, como siempre sucede en la vida. Ahora Giuseppina es respetada y aceptada como su esposa. Oh, muy bien. Verdi. Lo ha dibujado Délfico. Verdi y Lulú. Esta es una de las piezas de Un ballo in maschera. Hasta ahora, los bailes, incluso los de la corte escritos por Verdi, tenían un sello inconfundiblemente italiano y provinciano, como la fiesta que abre Rigoletto. La fiesta de Un ballo in maschera tiene el refinamiento de un verdadero baile de la corte. Bravo, muy bien. Bella tragedia, muto in commedia. E che baccano su caso strano, e che commenti per la città. E che baccano su caso strano, e che commenti per la città. E che baccano su caso strano, e che commenti per la città. Se lleva a cabo el juicio, y Verdi, en cierto modo, lo gana. Retira la ópera y no la representa en Nápoles, sino en Roma. Todo el mundo en Roma canta las arias de Un ballo in maschera. ¿Pero qué haces? Trae esos claveles. Se lo diré a tu madre. Y todo el mundo en Roma grita: ¡Viva Verdi! ¡Viva Verdi! Sí, viva Verdi. ¿Por qué? ¿No os parece bien, eh? ¿A qué esperáis? Y también vosotros a oír Un ballo in maschera, que no os hará ningún daño. ¿Qué podemos hacer? ¡Claveles! Anda, vamos. Sí, ¿quién quiere claveles? ¡Claveles!
¡Ay, claveles! Estos cinco puntos entre la palabra Verdi cambian su significado. Padre. Hola. Oh, Dios mío, qué tiempo. Vittorio Emanuele, rey de Italia. ¿Eh? Esperemos que nunca ocurra semejante desgracia. Verdi parece destinado a ser un símbolo patriótico. En 1848 con su música y ahora con su nombre. Vittorio Emanuele, rey del Piamonte, ¿llegará a ser proclamado rey de Italia? ¿Se conseguirá unificar dicho país? Señores senadores, señores diputados. ¿Conseguirá el arduo trabajo diplomático de Cavour dar sus frutos? Años de trabajo paciente y delicado. Primero intentando atraer al pueblo italiano para que renuncie a la república y acepte al rey del Piamonte. Y luego al indeciso y escurridizo Napoleón III, que duda entre ayudar o no al Piamonte. Teme a Austria, pero también teme al nacimiento de una Italia fuerte y unida. Comparando la experiencia del pasado... ¿Cumplirá Napoleón el acuerdo al que con tantas dificultades se ha llegado de intervenir con el ejército francés en caso de que Austria ataque al Piamonte? Basando nuestra política en la justicia, en el amor a la libertad y a la patria. Nuestro Piamonte, pequeño solo en extensión, se ha reconocido en Europa por la grandeza de las ideas que lo representan, y nosotros... No somos insensibles al grito de dolor que desde tantos lugares de Italia se eleva hacia nosotros. Estas frases escogidas son una verdadera provocación. ¿Serán suficientes para empujar a Austria a declarar la guerra al Piamonte? Si los austríacos atacaran, si dieran ese paso en falso y atacaran... ¡Demonios! ¿Y si no atacan? Señor Conde. ¿Qué ocurre? Ha llegado un telegrama. El Ticino. Estúpidos alemanes han cruzado el Ticino. ¡Nos atacan! Por el tratado secreto que existe entre el Piamonte y Napoleón III, los franceses están obligados a declarar la guerra a Austria. Di quella pira l'orrendo foco, tutte le fibre. Es lo único que sé de Verdi y hay que ver cómo lo canto. Desde luego. Sí, señor Conde. ¡Verdi! ¡Una carta! Es de Mariani, desde Génova. ¡Verdi! Y se conserva mejor Eleno, ¿eh? Una carta. Un momento. Luego hablaremos, Anselmo. Ahora no puedo. ¿Noticias de Génova? Sí, de Mariani. Aquí la tengo. Ah, estupendo. Vamos a... No, espera un momento. ¡María! ¡María, el café, rápido! Adelante. Ah, Mariani. Lleno de defectos, pero apasionado. Querido maestro y amigo, oigo... Las baterías del puerto de Génova anunciando la próxima llegada de Napoleón. Son las 2 de la tarde. Dios mío, parece el fin del mundo. Las campanas doblan en honor a los soldados franceses que acuden para prestar ayuda a Italia para conquistar tan deseada independencia. Apreciado Verdi, sumo maestro. ¿Por qué no te encontrarás aquí con tu gentil Giuseppina? Señor maestro... ¿Mm? Disculpe, señor maestro. ¿Es cierto que han llegado a Génova los franceses? ¿Es verdad que han llegado? Ah, es verdad, es verdad. ¿Para echar a esos malditos austríacos? Eso es, perdone. Sí. ¿Qué ocurre, María? ¿Puedo dar la noticia en la cocina? Claro, por supuesto. Oh, gracias. ¡Los franceses! ¡Han llegado los soldados franceses! Thank you.
¿Has oído? Son cañonazos. Sí. Parece que vienen de Piacenza. Verdi, voy a ver. He oído ruido. Se habrá despertado el servicio. Acompáñame. ¡Dios mío! Oh, Virgen Santa. Están disparando. Ha sido un cañonazo, ¿no? Sí. Señor maestro, qué miedo, se están acercando. No, están disparando en Piacenza y está a 18 kilómetros de aquí. Además, ¿no estás contenta? ¿No querías que echasen a los austríacos? Pues ya sí, han empezado. Sí. Esta guerra será larga, señor maestro. Solo Dios lo sabe. ¡Anselmo! ¡Anselmo, qué pasa! Oh, Dios mío, ¿qué hacen aquí estos niños? Anda, siéntate. Levantar a los niños a estas horas. Tenían miedo, he tenido que levantarlos. Bien. Toma. Has hecho bien. Toma, para. Gracias. Cuando sean mayores e Italia sea libre, recordarán esta noche. ¡Mamá! Eso no ha sido un cañonazo. Quizá han volado el puente. Son los austríacos. Maestro, suenan los cañones. Esta vez sí que los echaremos de aquí. ¡Bravo! Estoy seguro, señor maestro. Tiene razón, Ambrosio. Esta vez los echaremos. No pasará como en el 48. He subido al tejado para ver los fogonazos, pero ya se van. Hombre, esos disparos vienen de muy lejos. Deben estar sobre Piacenza. Maestro, ¿cree que llegarán hasta aquí? Si vienen aquí, estamos preparados. Tengo una escopeta de caza. ¿Vosotros también? Sí, maestro. Y Ambrosio tiene una espingarda de la época de Napoleón I. ¿Eh? Es vieja, pero aún funciona. Claro. María, haz café y dales a todos. Sí, señor. Ah, y también a Bastiano y a Pepino. Son cañones. Shh, escuchad, son casi las dos. Tomaros el café y todos a dormir. Y no os preocupéis, no hay peligro. Buenas noches. Buenas noches, buenas maestro. Noches, maestro. Y que esta sea una gran noche para Italia. Se oyen disparos, parecen cañonazos. Acuérdate de apagar el hornillo. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Oh, vaya, he olvidado cerrar la ventana. Oh, nos comerán los mosquitos. Siguen disparando. Mariani nos dijo en su carta que empezarían por aquí. Hazme caso, Verdi. No debéis permanecer aislados porque si los austríacos se baten en retirada, es muy probable que en vuestra región se libre una sangrienta batalla. Ah, Mariani. Los austríacos cometen barbaridades por doquier. Ayer, por ejemplo, tomaron Torrigia y fusilaron a una familia entera. Giuseppina. ¿Sí? Debéis poneros todos a salvo para que no os ocurra nada, y sobre todo tú. Esa horda de bárbaros no respetan ni fama ni talento. Yo no quiero dejar Santa Ágata. Además, huir me repugna. No lo soporto. Sin embargo, ocurren tantas desgracias en la vida que si durante la guerra me ocurriese algo... ¿Pero qué dices? No hagas caso a Mariani. Además, si te ocurriera algo a ti, yo estoy aquí contigo. También me ocurriría a mí, ¿no? Sí, pero si me ocurre a mí y no a ti, sabes, según la ley, tú no eres nadie aquí. Santa Ágata y todo lo demás iría a parar a mis parientes lejanos. Desde el momento en que yo, según la ley, no eres mi esposa. ¿Entonces? Entonces, casémonos. Ah, no. Así no. No por eso. No por ese motivo. Por la herencia, no. Si es por eso, ya pueden echarme a la calle todos tus herederos, legítimos o no. Pero, Giuseppina... Si tú mueres, no me importa nada. No,
He soñado, he deseado toda la vida que me pidieras, que me dijeras. Casémonos. Deseaba que me lo pidieras, pero no por eso, no por la herencia. Jamás. Si tú has de morir, también yo. ¿Qué importa el dinero? No, jamás. No me refería solo a eso, de ningún modo. Después. Después sí. Ahora soy yo quien te lo pide. Pero después de la guerra. Oh, deseaba tanto que me dijeras esto. Después de la guerra. Cuando ya no sea por este motivo. Este futuro matrimonio se nos confirmará en dos ocasiones. En la primera de ellas aparece escrito el nombre de Giuseppina Verdi. Querido De Santis, un montón de besos para su pequeño Giuseppino. Escribe a Cesare De Santis, que acaba de tener un hijo. Y para este próximo otoño, enséñele a decir Giuseppina Verdi. La segunda ocasión es aún más importante. Las victorias que han obtenido nuestros valerosos hermanos no han sido fáciles. Suponen el dolor para millares de familias. Propongo una colecta en favor de los heridos y de los familiares pobres de los que han muerto por la patria. Yo voy a dar 25 napoleones de oro. ¿Y tú piensas dar algo? ¿Yo? Sí, ¿no darás algo de tus ahorros? Oh, naturalmente. Te los doy y los envías en mi nombre. No. Tienes que escribir tu nombre en esta hoja. ¿Mi nombre? Claro. Pongo Giuseppina Verdi. Giuseppina Verdi. ¿El dinero? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y el maestro? ¿Dónde está? Míralo, ahí viene. Señor maestro. Aquí estoy. ¿Qué ocurre? Perdone, Vittorio Emanuele ha entrado en Milán junto a Napoleón. ¡Giuseppina! 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 ¿Es verdad? ¿En serio? Lo pone el periódico. Vittorio Emanuele ha entrado junto sí, a Napoleón. Es verdad. Todo el norte de Italia se ha sublevado apoyando al ejército franco-piamontés. A finales de junio, en Solferino y en San Martino, franceses y piamonteses derrotan una vez más a los austríacos, abriéndose camino hacia Venecia. Y mientras, Napoleón III, en Villafranca, de improviso y sin decir nada a los piamonteses, firma por su cuenta la paz con Austria. El Piamonte se anexiona por Lombardía, pero Venecia y el Véneto quedan en manos de los austríacos. La guerra ha terminado dejando un sabor amargo a los italianos. El Piamonte, al no poder seguir luchando solo, debe aceptar la paz. A finales de 1859, Verdi y Giuseppina se dirigen a un pueblecito de montaña para contraer matrimonio. Este momento, esperado durante tantos años y que Giuseppina ha deseado que sea una ceremonia secreta, coincide con estos días tristes, días de dolor, de ira y de gran indignación. Querida Clarina, le escribo bajo la influencia de una gran indignación. Le ruego me disculpe. ¿Dónde está la suspirada independencia de Italia? ¿Tantas victorias para qué? ¿Tanta sangre derramada para nada? Así, en secreto, parece una escena de un melodrama. Cimarosa, el matrimonio secreto. Han escogido un pueblecito de la Alta Saboya, que ahora pertenece al Piemonte, porque allí el matrimonio religioso tiene valor legal y civil. No sabríamos nada de este matrimonio y permaneceríamos en la duda de si Verdi y Giuseppina habían contraído matrimonio, si 10 años más tarde, necesitando Verdi un certificado de matrimonio para adoptar a una prima suya, no le hubiese escrito a un amigo describiéndole la ceremonia tal y como lo hace Verdi ahora. El matrimonio se celebró en Colón. Escribe Verdi habiendo olvidado el nombre del pueblo, que es Colón-sur-Salen. Por el abate Mermillot. ¡Oh, bienvenidos! Bienvenida, señora. Bienvenido, maestro. Buenos días. Buenos días.
Todo está preparado y nadie se ha enterado. Madame. Sin embargo, no he encontrado testigos. Están trabajando todos fuera del pueblo. A decir verdad, he encontrado uno. Si el maestro no tiene inconveniente. No, no, en absoluto. Se trata del campanero. Disculpen. Jean-Pierre. Jean-Pierre Gras. Jean-Pierre Gras. Disculpen, está un poco sordo, pero para tocarlo. Sí, claro. Y el otro, son dos testigos, ¿no? ¿Qué le parece uno de estos? Oh, no, son muy viejos. Sí, claro, son muy viejos. Espere un momento. Monsieur, monsieur. Oui. Nous avons besoin de l'autre témoin. ¿Podríamos le faire? Oui, monsieur. Bien, todo arreglado. Excelente, excelente. Entonces voy a prepararme. Les espero en la iglesia, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vamos, chicos, vamos a la iglesia. Vamos. Sí, vamos. Vamos, vamos. Madame, ¿vous permettez? Monsieur, monsieur. Oui. Est-ce que je dois sonner la cloche durant la cérémonie? Oui, mais est-ce qu'il faut payer en supplément? Oh, un tout petit peu. Bien. Tu fais la cloche? Jouez, jouez la cloche. Bon, alors j'y vais. Monsieur? De este modo, el 29 de agosto de 1859, tras 16 años de convivencia, Giuseppe Verdi y Giuseppina Streponi se unen en matrimonio. La calma reina de nuevo sobre Italia. Con gran habilidad diplomática, Cavour intenta cambiar la situación colocando a Napoleón ante un hecho consumado. El 11 y el 12 de marzo será el plebiscito. Siéntese y escriba. El hecho consumado de anexionarse mediante un plebiscito, Toscana, Emilia, Módena y Parma. Que voten todos, especialmente los campesinos. Los terratenientes y arrendatarios deben llevar los estandartes, pero, ¿cómo se dice? Con entusiasmo. ¡Viva Italia! ¡Van a votar! ¡Por allí vienen más! ¡Vamos con ellos! ¡Deprisa! ¡Vamos! Dos meses más tarde, Garibaldi, al mando de 1000 voluntarios, desembarca en Sicilia. Conquista todo el sur de Italia, derrotando al ejército de los Borbones, sin ayuda de franceses ni extranjeros. Ocupa Nápoles. El 26 de octubre de 1860, Garibaldi entrega a Vittorio Emanuele todo el sur, simplemente con un apretón de manos. Aún falta el Véneto y Roma, pero Italia ya está unificada. Verdi es elegido diputado para el primer parlamento de Italia, que se reúne en Torino. La sala de ese primer parlamento no fue la que ahora están ustedes viendo. Este es el viejo parlamento del Piamonte. Para dicha ocasión, se realizó en madera una hermosa construcción en el Palacio Garignano, que hoy ya no existe. Verdi ha sido elegido diputado. Mire el maestro entre los diputados. Cavour le escribió una hermosa carta para que aceptase. Pero él no, no y no.
Pero Cavour obstinado. Por fin Verdi fue a verle para decirle personalmente no. El rey Vittorio Emanuele II asume para sí y para sus sucesores el título de rey de Italia. Se aprueba la ley. Así acaba el primer acto de la unidad de Italia. Aunque falta todavía el Véneto, Venecia y, sobre todo, Roma. Italia es una nación. Que nos hemos visto obligados a hacer. El diputado Giuseppe Verdi frecuenta con meticulosa y casi heroica asiduidad las juntas de la Cámara. Además, le recuerdo que ambas provincias pertenecían al Piamonte. En cuanto a la moción presentada por el honorable Farini, creo que sin más debe. Señores, calma. ¡Votemos! ¡Calma, señores! ¡Hay que votar! ¡Votemos! 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 ¡Hay que votar! 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 ¡Votemos! ¡Votemos! ¡Calma, señores! ¡Calma! ¡Hay que votar! Señores, les ruego presten atención. Después procederemos a votar. Cuando se haya leído la relación de los gastos reales del proyecto del gobierno, puesto que para una lógica administración, en una hacienda o en un estado bien regido, hay que estudiar los gastos anticipadamente. Hay que votar, hay que votar, hay que votar, votemos. Antes de dar el primer paso. Esta es también la decisión popular. Su compañero de estrado es Quintino Sella, quien posteriormente será ministro de Finanzas. Por consiguiente, la lectura de dicha relación debe ocupar un lugar preferente sin discusión de ninguna clase. La música inevitablemente marca de nuevo el destino de Verdi. Es su vida. Aquí está. Maestro. Una visita de San Petersburgo, el señor Achille Tamberlik. Oh. Naturalmente, hijo del gran tenor Tamberlik. Muy simpático y muy amable. Y muy hábil, asaltando la retaguardia. Oh, jamás compararía a Madame con una retaguardia. Yo la llamaría corazón de la fortaleza. ¡Voilà! Muy bien. No, 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 no se moleste. El Teatro Imperial de San Petersburgo, dirigido por el tenor Tamberlik desde hace varios meses, insiste en Verdi escriba una nueva ópera para Rusia. Su padre desea que escriba una ópera para el Teatro Imperial. Pero mi cargo de diputado no me permite. Oh, maestro Verdi, las sesiones en la Cámara deben ser tan pesadas y enojosas. No puedo escribir durante las sesiones. Pero hoy lo he hecho. Todos gritaban, hay que votar. Y a eso le he puesto música. Ah, creo estar oyéndolo. A tres voces. Tenor, bajo y barítono. No está mal. En San Petersburgo están a 25 bajo cero. Oh, no hace mucho. Aquí en Torino vi en una tienda bajo las arcadas un hermoso abrigo de nutria. Oh, sin duda, para una mujer debe ser algo maravilloso lucir un abrigo de pieles. En Rusia incluso los hombres los llevan. Yo también. Para el frío, nada mejor que un abrigo de pieles. Como ven, monsieur, madame ha decidido ir a San Petersburgo. ¿Yo? Oh, Verdi, tú ya sabes que mi opinión no cuenta nada. No, qué va. No, creo que es imposible. Para escribir una ópera se necesita un personaje y momentáneamente no hay ninguno que me interese. No. Ir a Rusia en estos momentos para mí es muy difícil. Más que difícil, imposible. Verdi va a Rusia.
y para Rusia escribe La Forza del Destino sobre un libreto de Piave. La ópera se representa en el Teatro Imperial de San Petersburgo la noche del 10 de noviembre de 1862. Con esta música está pasada de moda. ¡Basta! ¿Qué música es esta? ¿Dónde está el libretista? ¡Fuera! ¿De dónde han sacado esto? ¡Fuera! ¡Eso sí! ¡No tienen vergüenza! ¡Que acabe de una vez! Sí, ¡fuera! ¡Se acabe! ¡Fuera! ¡Queremos nuestra música! ¡Sí, nuestra música! ¿Qué aplaudís? ¡Esta música está pasada de moda! ¡Sí, queremos nuestra música! ¡Silencio! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hemos dicho que basta! ¡Yo puedo gritar lo que quiera si la música no me gusta! ¡Silencio! ¡Orden! ¡Siéntense! ¡Siéntense! ¡Silencio, por favor! ¡Siéntense! ¡Siéntense! Vamos, vamos. Y si quieres gritar, puedes hacerlo en la calle. ¡Pero yo he pegado mi entrada! ¡Esto es un abuso! Ah, hola. Buenas noches, señora. ¿Qué tal ha ido, señora? Muy bien. Ha sido fantástico. ¿Te gusta Rusia, María? Si les gusta a los señores, a mí también. Tenía razón el joven Tamberlik. Las pieles abrigan mucho. Ah, Tamberlik. ¿Sabes? Tamberlik me ha dicho en el palco que miembros del bando alemán protestaban. Oh, cuatro exaltados. Creo que ha sido un éxito. Oh, desde luego. Ah, le he entregado al conserje un telegrama para que se lo envíe a Clara Maffei. Le prometí que le comunicaría el éxito de esta velada. ¿Y a París has mandado otro? Uno muy breve. Interpretación excelente, puesta en escena perfecta, un gran éxito. Es la pura verdad. Es increíble. Aquí en Rusia no se nota el frío. Al contrario, hace calor. En las casas hace demasiado calor. Aquí en San Petersburgo, ¿qué opinan de Wagner? Oh, el compositor de Lohengrin, ¿no? Bueno, los rusos van a menudo a Alemania, Baden, Mónaco, sí. Allí, como es alemán, siempre representan algo de Wagner. Bah. Sin embargo, en París, Tannhäuser ha sido un fracaso. No me extraña. ¿Te vas a la cama? No, voy a escribir a De Santis para contarle cómo ha ido. Sí. Después me iré a dormir. Es la primera vez que Giuseppina y, sobre todo, Verdi se preocupan tanto por informar del éxito de una ópera. La ópera ha sido un éxito, a pesar de las protestas del bando alemán que proclama sin cesar que las óperas de Wagner son las mejores. Ah, ya no te necesito. Vete a dormir. Gracias, señora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señor maestro. Buenas noches. El fracaso de la Traviata no le afectó lo más mínimo. Hoy, sin embargo, le preocupan unos cuantos silbidos. ¿Por qué? Porque los silbidos de la Traviata iban dirigidos a la ópera. Estos, aunque pocos, iban dirigidos a él, que ya ha cumplido 50 años. 50 años. Está trabajando desde los 25. Con esta lleva escritas 22 óperas y casi todas han sido un éxito. Hoy en día es casi un símbolo en Italia. Es diputado, posee varias condecoraciones. También aquí en Rusia ha recibido una de manos del zar. Es rico. La vista no alcanza a ver todas sus tierras a orillas del Po. Y viaja como un príncipe, asistido por dos criados de Santa Ágata. ¿Acaso está envejeciendo? ¿Acaso su genialidad se debilita con los años? De ningún modo.
Jamás había tenido en mente tantos proyectos musicales como ahora. ¿Será su música? ¿Esa música que brota espontáneamente como cuando tenía 30 años? ¿Será la música la que envejece a pesar de la riqueza de inspiración? Riqueza melódica. Tal vez excesiva. Tal vez todo en él es excesivo. ¿Qué falta en este drama español del cual Piave ha escrito el libreto? Frailes, soldados, gitanos, campamentos. Al poner música a toda esta pintoresca y apiñada mezcla de vividores, estudiantes y mendigos, se produce un efecto de confusión similar al de una feria. ¿Qué diferencia entre aquel sencillo Rigoletto? En Rigoletto, un solo coro a boca cerrada y unos cuantos acordes crearon una tempestad. Pero no es posible volver al pasado. No puede ni debe hacerlo. El tiempo pasa, cambia, incluso él ha cambiado. Llegar a ser quien es le ha sido difícil. Ahora ya no puede seguir siendo aquel joven delgado y vigoroso de antaño. ¿Qué hacer? No lo sabe. Mejor ir a dormir.